dado porque tratamos de dar mucha educación formativa. Por ejemplo, en el Liceo Mexicano Japonés son los chicos los que hacen el aseo de su escuela. Se les enseña cómo agarrar la escoba, cómo palanquear una escoba, cómo barrer un rincón, cómo exprimir una jerga, cómo gastar menos agua, porque futuros empresarios, la calidad empieza siempre desde la limpieza. La productividad empieza siempre desde la limpieza. La salud empieza siempre desde la limpieza. La ecología empieza siempre desde la limpieza. Pero vean ustedes cómo educamos en nuestras escuelas. A los chicos que más mal se han portado, que han sido Felipe, Brad y Javier, la maestra les dice, ahora de castigo me van a recoger toda la basura del patio. Y hacen creer a los chicos que recoger basura es un castigo que es de gente mala. Y es por ello que vean ustedes cómo tenemos nuestras calles, nuestros parques, nuestros ríos que parecen drenajes, nuestros mares y nuestros bosques. Porque no se les enseña que la virtud más noble que debe tener el ser humano es la limpieza, la limpieza. Y como los chicos van desde pequeños creciendo en escuelas donde siempre van a encontrar disque mexicanos de tercera, que no tuvieron la oportunidad como ustedes de estar estudiando en una universidad o en un instituto tan prestigiado, creen que así va a ser siempre todo en la vida, en nuestro México. Y así se van formando gerentes, directivos, ejecutivos, empresarios, que eso sí, tienen su baño privado, espejos relucientes, jabones perfumados, y el baño del trabajador es un verdadero cochinero. ¿Ustedes creen que el trabajador mexicano no tiene orgullo, no tiene sentimientos, no tiene dignidad? Y al ver esta diferencia es por lo cual el trabajador de México nunca se pone la camiseta de la empresa. Yo los invito, en verdad, a los jóvenes del Instituto Politécnico Nacional para que vayan a conocer mis empresas, para que vean que en ellas todos hacemos pipí y popó en los mismos baños. Porque para mi manera de ver, tanto el popó del presidente Felipe Calderón como del señor Ebrard, o del señor director, o del camarógrafo allí, o el mío, al final de cuentas huelen igual. Entonces, ¿para qué estar haciendo estas diferencias? También, hablando del tiempo, les enseñamos que cuando ustedes nacieron, cuando yo nací, inmediatamente nuestros padres nos abrieron un cuentón de medio millón. Pero no de medio millón de dólares ni medio millón de pesos. Les abrieron un cuentontón de medio millón de horas vida. Y depende de cada uno de nosotros si esas horas las gastamos o las invertimos. Desgraciadamente hay muchos jóvenes que gastan sus horas, regresan del poli y se tiran en el sofá con el control de la tele a ver Big Brother, güey, ¿no? Pero hay otros que invierten su tiempo, lo invierten estudiando, trabajando, haciendo deporte, leyendo cómo nos hace falta leer, jóvenes, observar y cuestionar. Y la vida es muy sabia, fíjense. Va a premiar con muy buenos dividendos a aquellas personas que sí hayan sabido invertir su tiempo. Pero también la vida es muy cruel y les va a cobrar muy fuertes intereses usureros a aquellas personas que solo se hayan dedicado a gastar su tiempo. El día de hoy, nada más tenemos 24 horas. No las podemos posponer, no las podemos guardar para las vacaciones de diciembre, ni las podemos guardar para nuestra vejez. No tenemos más que dos opciones, de invertirlas o de gastarlas. Y yo en verdad, les quiero agradecer a todos ustedes que estén invirtiendo esta hora y media, dos horas con un servidor, que espero, en verdad, espero de mucho provecho para su vida personal, para su vida empresarial y para bien de nuestro México. Tampoco quiero que lleguen a ser directores, empresarios, gerentes, que se atreven a poner reglamentos que se va a sancionar al trabajador que llegue 10 minutos tarde. Y ellos llegan en cada último modelo, una hora, dos horas después, todos los días, y no pasa nada. Cambia el trabajador que se tuvo que levantar muy temprano,
caminar 8 cuadras, tomar la combi y estar viniendo oliendo el peluche del sobaco del vecino durante más de una hora, que llega 1 minuto tarde por un accidente de tránsito, sancionado vas para atrás. ¿Qué creen que siente ese trabajador? Injusticia, coraje, rabia. El buen empresario, el buen gerente, debe ser el primero en llegar y el último en irse. El ejemplo arrasa, el ejemplo causa disciplina, genera la disciplina. El ejemplo es lo que crea la admiración. El ejemplo. No sé si de aquí alguien haya ido al Japón, que levante la mano. Uy, un montón, todo aquí la primera fila. Pero no me van a dejar mentir estos afortunados que han conocido el país de mis padres. Japón es del tamaño de Chihuahua con Aguascalientes junto. Chihuahua con Aguascalientes, donde viven 127 millones de japonesitos. De su territorio no sale una sola gota de petróleo, ni así de goterito. Y México nos da 3 millones de barrilotes diarios a los mejores precios, y hay pobres. No sale un solo gramo de hierro y es gran productor de automóviles, de electrodomésticos e infinidad de productos que han invadido el mundo. Tiene 5 de los bancos más grandes del mundo, el índice de longevidad más alto del mundo, el índice de criminalidad de los más bajos del mundo y el índice de ahorro per cápita del más alto del mundo. ¿Y cómo un país tan pequeño pueda ser una gran potencia económica mundial? Se debe, jóvenes, a esta educación formativa, a esta educación formativa. No crean que es la de los conocimientos, es a la educación formativa, que si ustedes me ayudan a hacer un cambio personal, a hacer un cambio en sus vidas, en sus familias, México tiene todo, todo para ser una gran potencia económica mundial. Son 15 horas de vuelo desde México hasta el Japón. Siempre van a llegar en la tarde o en la anochecer. Porque en Japón, después de las 10 de la noche, a las 6 de la mañana, sobre los cielos de Japón no vuela un solo avión. Porque no con el ruidero del Jumbo Jet o del 777 van a levantar a los bebitos, a los enfermos o a los ancianos que duermen en los pueblos, en las ciudades del Japón. Siempre es el respeto a las mayorías. Por lo tanto, van a llegar en la tarde o en la noche, échense un buen baño, una buena cena de sushi y descansen de estas largas 15 horas de vuelo. Pero la mañana siguiente, yo quisiera que hicieran la siguiente prueba. Saquen, por favor, su camisa o su blusa a lavar. Pero antes de sacarla a lavar, métanle aquí en la bolsa de la camisa o de la blusa $100. Métanla en la bolsa de la lavandería. Y ustedes váyanse de turistas, váyanse de compras, váyanse a trabajar o a estudiar, a lo que hayan ido al Japón, y cuando regresen en la noche van a encontrar una camisa perfectamente lavada y planchada y al lado los $100. Si no aparecen estos $100, yo en apuesta pública les pago a mí. Y puedo hacer este tipo de apuestas porque conozco perfectamente la educación formativa que se le da a ese pueblo. Cuando salgan a la calle, van a ver estaciones del metro, que alrededor de la estación hay cantidad de bicicletas y de motocicletas con que la gente de su casa va a la estación, deja su bici en la calle, deja su moto, agarra el tren, se va a trabajar 8, 10, 12 horas, regresa en la noche, agarra la bici, agarra la moto con la cual regresa a su casa. Si está lloviendo, el municipio de la Benito Juárez, de la Cuauhtémoc, de la Venustiano Carranza, de la de Xochimilco, la de Coyoacán, ponen alrededor, a la salida del metro, cantidad de paraguas que la gente agarra, se va a su casa y al día siguiente regresa ese paraguas a la estación, tal y como sucede en la estación de Nezahualcóyotl, acá en la Ciudad de México. Nos da risa, ¿verdad?, cuando nos deberíamos de preguntar, bueno, ¿cómo lo pueden hacer los japoneses si son mucho más feos que nosotros? ¿Y por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿Saben ustedes por qué? Porque se educa bajo un principio, de que si no es tuyo,
debe ser de alguien.